and the blighted lands of Maglev. The seeds of corruption and violence were sown by the demonic forces known as the Karza. Darkness threatened to engulf the world of Estelia. A shimmering star descended from the heavens, awakening the latent abilities of Yuria. She became the most powerful Estelian to ever live. By the will of the stars, she was charged with restoring the world to its natural balance. Numerous victories led her to be proclaimed as a hero of the kingdom. Despite her efforts, the corruption of the Karza infiltrated deep within the Hiveborn. Deceived by the gods, the people turned against Yuria, calling for the execution of the traitor. They took everything from her. Betrayed by her people, she was overwhelmed with pain and despair. I began to think this sinful world is undeserving of the light. I will return this land to the cold and beautiful age of darkness. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Jugadores Adictos. Vamos a traer un gameplay de Estelia Royale. Pues bueno, este es un MMORPG que está en Steam. Ya tiene rato que salió el juego, pero al inicio había salido lo que era Buy to Play. Después sacaron una versión Free to Play que es la Estelia Royale. Esta versión Free to Play, tengo entendido, no lo he jugado yo nunca, pero tengo entendido por lo que he visto que dicen que Estelia Royale tiene ciertas cosas que no vamos a poder hacer. O sea, hay ciertas funciones que están desactivadas por jugar lo que es la versión gratuita, ¿ok? Para jugar la versión completa y eso, no sé si de repente hay que adquirir el juego, que sea un Buy to Play, o a lo mejor una membresía que hay que conseguir al mes, no lo sé. Sinceramente no lo sé, pero como les digo, nosotros podemos jugar este juego completamente gratis desde Steam, que se llama Estelia Royale, que es un MMORPG que nunca he probado, pero la verdad tengo ganas de probarlo y quería traerlo al canal para que ustedes también lo conocieran el juego y ya ustedes puedan decidir si el juego vale la pena o no, si está interesante o no. La verdad es que creo que es un juego muy estilo ahora Kingdom. Me parece que tenemos personajes llamados Astels o Astelias, no sé. Y tengo entendido que esos personajes nos ayudan muy tipo ahora Kingdom. Ya ven que en ahora Kingdom tenemos los Eidolones, pues aquí también tenemos ciertos personajes que nos ayudan, ¿no? Y pues bueno, voy a comenzar, voy a crear un personaje rápido. Nunca he jugado el juego, como les digo. Vamos a ir viendo ahorita a ver qué pedo. Vean esto, tenemos al Warrior de toda la vida, papá. 2 estrellas, HP y defensa, pues es obvio, ¿no? Y aquí vienen más o menos los ataques que tiene. Aquí ustedes los pueden ir viendo. Oh, vean que tiene ataques guapos, el guerrerito. Tenemos al Assassin, como verga, no, dificultad 5 estrellas. Siempre los asesinos son los personajes más complicados de usar, siempre, porque tienen una defensa de la mierda. Y siempre tienes que tener mucha habilidad para poder usar un buen asesino. Es bastante duro usar un asesino. Y pues bueno, aquí ustedes pueden ir viendo, como les digo, las habilidades que tiene el personaje. La verdad es que está bastante interesante. Tiene las cinco clases de, ¿cómo se llama? Muy básicas de todos los MMORPG que hay. El guardia de toda la vida, asesino de toda la vida, el arquero de toda la vida y el mago de toda la vida. El escolar todavía es un poquito raro, ahorita vamos a ver qué es. Y pues bueno, lo que es el archer tiene que ser a huevo mujer. Si nosotros queremos usar arquero, tenemos que ser sí o sí mujer. Si queremos ser guerrero o asesino, ya vimos que también podemos poner hombre o mujer. Podemos cambiar, pero en el caso del arquero veo que es puro full mujer. Ok, pues bueno, aquí vean ustedes las habilidades que tiene lo que es el arquero. Bastante interesante. Y pues bueno, vamos a ver, tenemos al Scholar. Puta madre, ¿qué es esa madre? ¿Una lanza? Parece que sí, parece que el Scholar es el de la lanza. Creo, es que es un báculo. Es un poco raro, ¿no? Es como una lanza, báculo, no lo sé. Pero bueno, ya ven que aquí ustedes pueden viendo las habilidades. Un personaje que pega un poquito a distancia, no a distancia, pero pues ataca su arma, como que la estira, yo creo. Por lo que se ve, está bastante interesante el personaje este, el Scholar. Y tenemos al maguito de toda la vida, papá, por supuesto. Y también el maguito tiene que ser mujer. A ver, vamos a ver, yo voy a agarrarme lo que es, no sé si probar el... Bueno, es que lo que pasa es que quería ser, tiene que ser mujer. O sea que nada más podemos ser hombres, si queremos ser hombres...
tenemos que ser asesino y guerrero. O sea que en este juego los machos pechos peludos son asesinos o guerreros, a la verga. Así que así es la vida. Así que a mí me gusta ser personaje hombre, y tener que ser personaje. Bueno, de todos modos, este gameplay, nada más voy a traer este gameplay. ¿Por qué digo nada más? Porque, ¿cómo se llama? Mi objetivo de este gameplay es que ustedes conozcan el juego, que ustedes sepan que está en Steam, free to play, que pueden disfrutar y que puedan más o menos ir viendo de qué va el juego, ¿no? Ese es mi objetivo. Así que voy a agarrar al guerrero, porque estoy bien verga. Vamos a agarrar al guerrerito, como no. Y vamos a darle en seleccionar clase. Y pues bueno, aquí como pueden ver, tenemos la personalización de personaje. Podemos decir, ¿qué es esta madre? ¿Background? ¿Qué es esto? ¡Ah, la verga! Cambia el fondo, ¡qué loco! Bueno, es bastante obvio si dice background, ¿verdad? Entonces supongo que es puro estético, yo creo, ahorita nada más por el momento, ¿no? ¡Verga, ese se ve chingón, papá! A ver, interacciones. ¡Ey, tu perro! ¡Ah, con que sí, puto! Vente, déjate venir. Te rompo la madre, bitch. ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo con esa madre, su gallinazo! ¡Qué chingado! Baila chingón el vato. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¡Ah, baila chingón! A ver, vamos a ver sus poses. Aquí la pose de macho. De macho alfa, huevo. Qué pedo, esta pose es medio rarita, no paso. Y tenemos el outfit, no sé si sea como en Aura, que de repente lo que nos pongamos de outfit es con lo que empecemos, no tengo ni idea, porque es que en algunos juegos cuando es outfit, solo son ropas de demostración, de ¿cómo se llama? De que te enseñan qué clase de ropas vas a poder tener, ¿no? Y ya a la hora de empezar a jugar te ponen otra ropa más caca. A ver, me voy a poner así, aquí, a huevo, aquí. Vamos a ir así, vamos a ver si nos ponen esa ropa o nos quitan la ropa. En apariencia, pues vamos a ver cómo funciona esto. Apariencia y detalles. A ver. Ah, verga. Detalles, no, esto no lo voy a mover. Ahorita vamos a crear un personaje rápido. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver que pueden poner los detalles de la cara, de los ojos, de la nariz, de la boca, del oído y del cuerpo. Obviamente los detalles es cuando ustedes tienen que ir moviendo parte por parte, pero sinceramente no muevo porque ustedes saben que cuando mueven detalles pueden dejar a su personaje bien monstruoso, bien pinche desfigurado y bien pinche deforme. Entonces paso, yo no tengo ganas de tener un personaje deforme ahorita, así que lo voy a dejar ahí. Y tenemos en la apariencia, ya vamos viendo, a ver, tenemos lo que es... Bueno, vamos en orden, así a lo rapidísimo, ¿no? Tenemos lo que es el skin. El skin viene siendo la clase de así como de piel que vamos a tener. Vean esto. Y ya aquí ustedes pueden ir poniendo si lo quieren poner negrito. Ah, verga. Ok, ya vi más o menos cómo funciona. Bueno, yo quiero un color más de humano, más realista. Este me gustó, este lo voy a dejar. Y pues bueno, ya aquí le pueden ir viendo las opciones que tienen. Aquí ustedes le pueden ir moviendo. Así que aquí se ve, así hace que se vea más joven el personaje o un poquito más viejito. Por ejemplo, este hace que se vea un poquito más adulto. Este se ve un poquito más joven. Entonces ya ustedes le pueden ir moviendo. Tenemos lo que es face shape. ¿Esta madre qué es? Ah, es como la quijada, no sé. Ok, lo voy a dejar este. Este viene siendo el pelo, obviamente. Ya aquí ustedes pueden ir viendo. Ah, aquí pueden poner barba y bigote también. Ok. Entonces, como les digo, están los grandes rasgos, ¿eh? Ah, vean esto, ¿eh? Ay, vean esto, si quieren ponerle pelo como macho pecho peludo a huevo. Bueno, en este caso yo no lo voy a poner pelo ahí en el pecho, así que vamos a dejarle acá. Aquí podemos ir viendo qué pelos podemos tener. Interesante, interesante. Sí, a lo rapidón voy a pasarle a ver. ¡Oh, caldito, papá! Vamos a ver el Herbo Saitama. No sé. No sé, nada más cómo va a ser a Markovsky esta vez, así que le voy a poner cabello, chingue su madre. Esta madre me encanta, el afro de toda la vida. Está genial. Ay, ay, ay. A ver. Chingue su madre, vamos a hacer un afro a la verga. Un afro con pelo. Parece un árbol. Qué feo con esto. Ay, ay. A ver, vamos a dejarla así, chingue su madre. A ver, aquí tenemos lo que es las cejas, vean esto, las cejas de toda la vida. Aquí a lo rápido, le voy a dejar este. No voy a probar todas porque son un chingo, pero ya ustedes se pueden ir moviendo, ¿no? No mames, parece que tengo una maceta en la cabeza. Ah, se ve cagadísimo. Aquí le podemos poner el color de los eyebrows. En este caso lo voy a poner blanco, chingue su madre. Para que se vea uniforme con el pinche macetón que tengo en la cabeza. Huevo que sí, chinga. Aquí podemos ponerle el ojos. No, las pestañas creo que son.
Puta, pero ni se ve la diferencia, la verga. Bueno, este se ve un poquito más de pestañas. Ok, vamos a ver los ojos. Ya vean, vean esto, tenemos una gran cantidad de ojos. Voy a poner los ojos un poquito más claros. No, verdes. Pues no, no se ve mucho la diferencia ahorita de los ojos, ¿eh? Ahí está ya. Este sí se ve un poquito más azules. Y ya ustedes le pueden ir moviendo. Ah, vean esto, ojos de florecitas. ¿Qué pedo de corazón? Ah, está bastante genial. A ver, ya lo rápido. Chingue su madre. Chingue su madre. Ojos blancos de flores. A huevo. Ok. Todo blanco. Chingue su madre. Vamos a dejarle estos ojos de flores. Con ojos blancos. Nariz. Pues bueno, la nariz se la voy a dejar igual, yo creo. A ver, miren aquí. Un poquito más narizón. Un poquito más. Un poquito menos. Esta nariz está chida. No, de hecho me gusta más esta. Yo creo que voy a dejar... No, no sé. Se ve raro. Este es un poquito más narizón. Vean. Si lo vemos de perfil, a la verga, este sí está bien pinche Pinocho. No, 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 este también está Pinocho. No me gustan los personajes así muy tipo Pinocho. Este está los dos. Este. Pero es que ya de frente se ve un poquito más raro. Así. Sí, es su madre. La boca no le voy a mover mucho, pero bueno, ahí ustedes pueden ir viendo. Este es un poquito más así como de violador. Este sí como más enojado. Este qué pedo. Este ve todo bembón. Se ve todo feo. Pero le voy a dejar el básico. Sí, su madre. Las orejas, pues bueno, si tienen orejas, porque yo en este caso no tengo. Tengo la mitad de la puta oreja porque pinche greña no me deja ver la oreja, ¿no? Pero si ustedes ponen oreja de elfo, pues esta es una oreja más como tipo de elfo, pero pues no se ve, obviamente, por mi pelo. Ya, le voy a dejar oreja normal, como estaba. Y misceláneos, ya aquí pueden poner creo que cicatrices y otras mamadas. Pues bueno, como les digo, ya hacía grandes rasgos, ¿no? Yo esto lo quería ir moviendo un poquito para ir viendo. Ahora sí que sorry que me... ¿Cómo se llama? Set apariencia. Ok, vean si me pusieron ropa, valió verga. Y pues bueno, le voy a poner nombre Marcos. Que yeah baby, comenzamos con la aventura. ¡Vamos! Pinche arbolito de Navidad, vamos, vamos, vamos. Vamos a comenzar, chavos. Vamos, vamos, vamos allá. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué pex. Vamos a ver qué podemos hacer. Y pues bueno, deseenme suerte. La verdad es que como les digo, nunca lo había jugado ni nada, pero quería lo que es traer este juego para que más o menos lo vayan conociendo. El juego, la verdad es que es un MMORPG que vaya a tener algo muy novedoso, eso de los MMORPG que tenemos, pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Es decir, nunca lo he jugado, así que voy a ver qué pedo. Pero yo de todos modos, ustedes saben que yo soy una persona que no me gusta criticar juegos, siempre lo he dicho, yo no soy criticón. A mí, de hecho, me caga la gente criticona, me caga el palo. Yo siempre he creído que es muy lo mejor que le podemos decir siempre a las personas que nos ven. Y eso siempre es que prueben por ellos mismos los juegos. Yo he visto de repente muchos youtubers que hablan muy mal de los juegos y cosas así. A mí me caga el palo eso, me enferma, me emputa. Porque en muchos juegos he visto morir, que son juegos bastante buenos. Pero que sea nada más porque un pinche pendejo habla mal del juego, ya todo el mundo le cree. Como que eso es el poder de los influencers que tienen, sinceramente, de güeyes que de repente suben gameplays y eso y que son muy famosos, tienen ese poder. Y muchas veces echan a perder ciertos juegos que a veces tienen potencial. Siempre lo he dicho, el hecho de que a mí no me guste un juego no lo hace malo ni bueno. Al final de cuentas, lo más importante para mi gusto de un juego es que te diviertas. Si un juego te divierte, listo, vale la pena jugarlo y es buen juego. Y ya está. Entonces yo los invito a que ustedes prueben y que no se dejen guiar. Yo ahorita obviamente les muestro aquí. Pero siempre los invito a que lo prueben, aunque lo vean, que lo prueben por su cuenta y ya ustedes tomen la decisión si el juego vale la pena o no, es bueno o no. De todos modos, yo ahorita más o menos les voy a mostrar de cómo funciona el combate y todo ese rollo. No lo sé, no lo he visto, no lo he jugado, así que la primera vez, así que vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esperemos que... ¿Cómo se llama? Esperemos que esté interesante, esperemos que mi máquina lo pueda agarrar, porque recuerden que mi máquina no es que sea de la super mega NASA, así que de repente me puede ir un poco lento y cositas así, pero eso no quiere decir que el juego sea malo o bueno. ¿Cómo se llama? Perdón, no quiere decir que esté optimizado o no, si me va bien o mal, porque pues, obviamente mi computadora no es un buen, ¿cómo se llama? No es bueno, ¿no? Porque digo, lo digo porque de repente ustedes tienen una compu de la NASA y les va mal el juego, entonces ustedes ya pueden decir, está mal optimizado. Pero en mi caso siempre me abstengo a hablar de optimizaciones, porque al final de cuentas mi tarjeta es una GT4 950, entonces ya está algo obsoletona, ¿sí me entienden? Entonces obviamente yo no puedo decir si el juego, ¿cómo se llama? Realmente esté bien optimizado o no, porque al final mi máquina pues no da para más. A ver, ¿qué voy a hacer? Ok, hablar con esta amiguita.
Uy, vean esta amiguita, ¿eh? No tengo ni idea qué verga. Yo lo voy a hacer así a lo rápido, no me voy a enterar bien de la historia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir a la amiguita? A ver, no tengo ni idea, vamos a seguirla. Me dice que con ASDW me muevo. Ok, amiga, vamos, vamos, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. A ver, aquí dice, reúnete con el training, no sé qué verga. Ok, con el training a ground. ¿Quién es el training aground? ¿Tú eres el training aground? A ver, ¿cómo estás, perro? Ah, es acá. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Agarro esto. Abre el inventario. A ver, el inventario normalmente es con la I. A la huevo. Y ya tengo una espada. Miren esto. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y cómo verga ataco? Ok. Toma, bitch. Ah, me puedo mover y atacar. ¡Qué genial! ¡Esta verga! ¡Esta verga! A ver. ¿Y ahora qué hago? Morning Dream One, no sé qué verga. ¿Tengo que pegarla a este? A ver, presiona el mismo movimiento y ya el rol. Para moverte. No sé qué verga, no sé qué movimiento tengo que apretar, no sé qué. Haz clic en... Tú puedes roll, roll. Ah, puedo girar haciendo dos para atrás, o dos para adelante, o dos para un lado. Ok, ahora me dice que le pega al enemigo. Ok. Listo, ahora me dice que presione K. Ok, vamos a presionar K. Tengo la habilidad. Oh, lo pongo en el 2. Y ahora ya con el 2 hago... ¡Toma, bitch! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esos enanitos? Los mini Power Rangers, ¿qué pedo? Oye, pinches vandalitos, cálmense, perros. Me voy a rajar la madre, perros, ¿eh? No digan que no se los advertí, ¿eh? Yo soy un pinche arbolito, bien pinche matón. A ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? A ver, le voy a dar acá. Ah, miren, ahí está la flecha. Ok, ok. Pues bueno, vamos a seguir, ¿no? Las indicaciones. Pues bueno, se ve un poquito rarito y Federico en esta onda. Porque me imagino que me lo configuraron en lo más feo, me imagino. Porque obviamente, como les digo, no sé cómo te lo ponen. Pero me imagino que el juego te lo ponen bien optimizado. Porque se ve medio raro. A ver, vamos a probar. Sí, miren, lo tengo en lo más bajo. Lo tengo en lo más bajo. A la verga, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me cambió esto? No tengo ni idea, chavo. ¿Qué pedo? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? ¿Qué apreté? No tengo ni idea, ¿qué apreté? ¡Ay! Apreté la X. Y con la X cambio. Ok. Ok, eso es raro. Ok, a ver qué hago con el caballito. ¿Qué hago con el caballito? Ok. Ahora me dice que obtengo el este, que apriete I. Me voy a la poción. Ah. Cool, me regalan un caballo inicial. A huevo, papá. Ahora no tengo ni puta idea qué voy a hacer, chavo. Yo voy a seguir el tutorial. Estoy haciendo el tutorial, así que pues bueno, no me pregunten. No me pregunten. Como les digo, el juego no tengo ni puta idea. No lo había jugado ni nada. Así que apenas andamos viendo qué pedo. No se me hace malo, la verdad. Va a ser bastante interesante. Tiene cosas bastante guapas. Está bastante chido eso que podamos caminar y golpear. Está bastante bien. No es como que sea un no target, porque realmente no es un no target. De hecho, es un juego target. Pero se siente... Ahí está la hermanita, brother. Mira qué bonita la amiguita. Verga. Verga. Se ve de la verga. Salió el chamuco. Se ve bien culero. Es que lo tengo en gráficas más bajas, chavo. Se ve bien raro. O no sé si se ve así en las gráficas más bonitas, pero no lo creo. Creo que se ve así por las gráficas. Como lo tengo en lo más bajo, se ve bien feo eso. No digas mamadas.
No, 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 hijo de la verga. No te metes con mi loli, perro. Bueno, es mi hermanita, pero bueno, no te metes con mi hermanita, perro. Te rompo tu madre. No mames, qué pedo también, ¿no? No mames, me faltan unas pinches esferitas o qué sé yo, unos foquitos de Navidad, no sé. Oh, vean esta bonita, una muñequita. Ah, creo que este es el personaje. Es que como les digo, llegué a ver cómo se llama. Llegué a ver un poquito de cómo se llama de reseñas o de personas que hablaban de este juego ya hace tiempo. Ya hace varios, porque este juego ya tiene muchos meses que salió. Y antes de que saliera el juego, llegué a ver unas reseñas y vi que decía que eran personajes que eran Astels o Astelias, no sé cómo se llaman, pero que eran personajes que te ayudaban muy tipo ahora Kingdom, si me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que era así, pero no estoy demasiado seguro qué pedo, pero creo que sí son personajes que nos van ayudando. Creo, vean esto, uy, luego, luego te regalaron tu primera Astel. Qué chingón. Bueno, creo que se llaman Astels. O Astelias, yo le voy a decir Astel porque no me acuerdo qué verga. Pero vean qué bonita, es como una muñequita. Oh, está genial, te regala desde el inicio, está chido porque en Aura Kingdom todavía tardan un poquito más en regalarte tu primer idolón, aquí es más rápido. Uy, nos ayudó, rescatamos a la Loli, entonces ya, bueno, a la hermanita más bien. ¿Qué onda con la Loli? Ya se encabronó la Loli, sí, Loli, insúltalo, insúltalo. No toques a mi brother. Ya ves, perro, me defienden. A ver, ah, sí se llaman Astel, miren. Dice, presiona J y haz clic en el Astel Enciclopedia. Ok, J. Ok. Ah, lo puedo arrastrar. Ok. Ok, me dice que F1. ¡Cool! ¡Vamos, Loli! ¡Vamos, Loli! ¡Dale su madre! ¡Dale su madre, perro! ¡Me faltó el respeto! ¡Toma, pinche chamuco, perro! ¡Muere! Ah, me la pelaste, bitch. Me la pelaste, bitch. Vamos a hablar con la hermanita. A ver qué pedo. Pues bueno, yo aquí le voy a dar a lo rapidón ni lo leo porque pues la neta estoy frito en inglés. A mí personalmente no me afecta demasiado que los juegos, los MMORPG estén en inglés porque no le voy a mentir. Incluso ahora aquí, aunque está en español, ni leo la historia. Los MMORPG me da como para hacer, a brincarme todas las historias, entonces luego ni me entero. Pero si de repente ustedes son de los que les gusta enterarse de las historias de los MMORPG y no saben inglés, pues la van a tener jodida con este juego, ¿no? A ver qué pedo. Yo le di ahí acá porque pues obviamente veo que es como muy parecido ahora aquí, donde muchos aspectos. Entonces veo que también tiene lo que es el de moverte rápido por acá. Entonces, pues le doy acá y me muevo rápido. ¡Ah, la verga! ¿Qué pedo? Una diablita. ¡Ah, la verga, mi Mario! ¡Qué bitch! ¡Vamos, loco! ¡Despierta! A ver, el orden en comando Astel, ok, F1. Ah, le tengo que dar clic, F1 y ataca. Ah, una vez que le pegue. ¡Oh! ¡Toma, bitch! No te metes con Miguelito. No te metes con Miguelito, carnala. No, es que yo estoy fuerte, ¿eh? Che, soy un pinche afro. Los afros son peligrosos, así que aguas. Vamos, vamos, camina, camina, amiguito. Camina, camina. Oh, ¿qué es esto? Signus, Signus. ¿Qué pedo? ¿Signos? Ah, verga, estoy vinculado con. No mames, ¿es en serio? ¿Me regalaron otro? ¿Jota? Ah, no me la dan, nada más me ayudo por un ratito, ¿verdad? No veo, no veo. No, no me la dan. Pero aquí dice que la tengo, miren, F2. Me está siguiendo la amiguita. A ver, vamos a ver qué bonita está. Vean, vean esta amiguita, vean nada más, vean. Ah, vean esto, chavos. Sí, están bien bonitas los personajes, la verdad. Las lolis y los, ¿cómo se llama? Y los personajes que han salido hasta ahorita. Está bastante bien, ¿eh? Gráficamente me está encantando el juego. Gráficamente está bastante guapo. A ver, vamos a entrar a la plaza. Los personajes están geniales, ¿eh? Todos los personajes que he visto hasta ahorita. Vamos, brinca, brinca. Y pues bueno, ya nos estamos yendo en automático. A mí me gusta, la verdad, estos juegos que son en automático. Se me hacen bastante chidos. Se me hacen mejor.
Oh, ma, ay, Dios mío, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? I wonder my, no sé qué mamada. Me pregunto por qué verga, no sé qué. Mi inglés es verdaderamente malo. Oh, veo un disturbo, hermosísimo. Esta amiguita tiene bastante pechonalidad, huevo que sí, chinga madre. Oh, Dionisio. No, 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 no. Pues con razón me lo ponen en lo más bajo y no me va tan bien porque se ve que bajan los FPS. Pero es que la verdad es que se ve muy chida las partes de las cinemáticas y cositas así. Se ve muy chida. Esa amiguita diablita estaba muy chula, ¿eh? Genial. Ok, amiguitas, pégales, pégales. ¡Para, pinche diablito! ¿Qué te pasa, bitch? ¿Qué te pasa? Oye, eso es el tanque, güey. Pégame a mí. En vez de que. Toma. En vez de que tanque yo, tanquean mis pobres amiguinas, no manches. Órale, pinche afro, haz algo, puto. Oh, muere diablo. A la verga, ya me verían. Nada más. Estoy debilucho, yo vale verga. Nada mal para un Astelian. Ah, yo soy un Astelian. Ok. Oh. Oh, vean eso. Verga, me van a. Verga. Oh, vean esta belleza. Cela. O es de Aurea. Ahí está la hermanita, no te preocupes, amiguita. Yo soy fuerte. Soy una verga. Vean eso. Uy. Pues bueno, yo dejo aquí que vean la historia, que le lean y todo ese rollo. Por si ustedes saben inglés, pues que se enteren, ¿no? Pero no lo voy a mentir, yo no tengo ni puta idea qué verga están hablando. Pero bueno, parte del show. La verdad es que ni siquiera lo hago por leerle. También por eso al inicio del gameplay mostré la, ¿cómo se llama? La cinemática inicial y todo. En donde te hablan un poquito acerca de la historia, de lo que pasó y todo. Para que tenga un poquito más de sentido esto que están viendo y todo. Bueno, al menos eso creo. Yo no sé si tenga algo que ver esto con lo de que salió al inicio, porque pues, no tengo ni idea. Pero al final de cuentas quería mostrarles desde el inicio de que se veía la historia, porque la verdad estaba bastante interesante. Ahorita está peleando la angelita y el demonio, la amiguita, la verdad es que las dos están bastante chulas, ¿eh? Las dos tienen bastante pechonalidad. Están bastante pechugonas, a huevo que sí. Toma, diablita, yo soy fuerte, no te metas con Miguelito. Bueno, en realidad yo estoy bien de la verga, soy bastante débil. Pero mi angelita sí es fuerte, así que ella te vencerá. Oh my god, ya se cansó. Valió verga. Utilizó demasiado poder. Demasiado power. No, amiguita, angelita, no mueras. Te selfie. Bueno, en realidad no son ni diablitas ni angelitas, pero yo sí le llamo, ¿no? Porque tienen facha. Este es un conviene siendo como una maguita, quién sabe qué verga. Y esta pues sí tiene facha de ser así como un medio de demonio, no sé por qué me da. Pero pues esta amiguita es así como una tipo maga, quién sabe. Como les digo, no tengo ni idea de qué pedo con la historia, tristemente. Ni modo, amiguita. Te tocó bailar con la más fea al parecer. Pues bueno, nos salvamos. Ay, ahí está el pinche arbolito ahí todo tirado, todo tieso. Vale, verga. Estoy demasiado débil. Soy demasiado débil, pero algún día seré fuerte, ya lo verán. Pues bueno, no te preocupes, amiguita. No te preocupes, hermanita, más bien. Que yo soy fuerte, ahorita voy a levantarme y voy a darle en su madre a cualquier enemigo que se ponga en mi camino. No, como pueden ver, no está nada mal el, ¿cómo se llama? El juego. La verdad, espero que les esté gustando. Recuerden, yo este juego no lo voy a estar trayendo mucho al canal. Nada más un gameplay para que más o menos vayan viendo qué pedo con el juego y hasta ahí. Ya, claro que siempre está la opción de que si les encantó el juego y veo que ¿cómo se llama? Que están apretando la manita para abajo y muchísimo apoyo. Pero bueno, seamos sinceros, mis videos no es que suelen tener muchísimas manitas para abajo, tristemente. Pero bueno, se vale soñar, ¿no? En el caso de que tuviera bastantes manitas para abajo, aunque sea unas 20, 30, que es mucho para mí, entonces ya podríamos traerlo más seguido en el canal, ¿no? Es una realidad. Pero ya eso, como les digo, ya depende de ustedes si lo quieren ver más o no. Yo ahorita nada más va a ser así a grandes rasgos. Vean esto, ahorita vamos a jugar un poquito más y lo voy a dejar hasta acá.
Como les digo, mi idea es nada más traer un poquito acerca de la historia para que vayan viendo más o menos cómo es un poquito el combate. Casi no he entrado en combate, así que me voy a esperar. Antes de entrar al, ¿cómo se llama? Antes de entrar a combatir. Ok, y pues bueno, ya ahorita ya vamos a comenzar. Vamos a ver qué pedo. Ok, aquí nos explican una mamada. Oh, aquí está, miren el cursor. Mouse, cursor. Uy, esto lo puedo cambiar con el Z. De pura cagada lo hice hace ratito porque apreté lo que es el X. Y lo hice, miren, podemos poner lo que es este. Y puedo cambiar. Oh, qué loco. Pues bueno, de pura cagada lo vi hace ratito, pero ahorita ya nos dieron la opción, ¿no? A ver, tenemos que hablar con este. ¿Cómo lo hago para hablar? ¿Con el F? Ok, con el E creo, o con el F. No sé. A ver, tenemos que apretar lo que es el X. Como no tengo ni puta idea para dónde me voy, más fácil. Voy a pelear un ratito con esta mira. A ver qué pedo. Le damos clic izquierdo y llamamos. Y después apretamos lo que es la F. Y hablamos con el personaje con el que tengamos que hablar, ¿no? Ok. Y pues obviamente tenemos que estar apretando X cada vez que queramos salir. Y listo, ya ahorita vamos a caminar. A ver, dice Defeat Demon and Adquire. Ok, tengo que matar a esos demonios. Miren, este ya está muerto. ¿Qué pedo? Ya está muerto. Es como... A ver, ah, miren, ahí hay dos. Ok, órale, bitch. Ataquen, amiguitos. Vaya este perro. Verga, la sensibilidad como que le falta un poquito, ¿no? Y pues bueno, aquí se me alenta todavía más. Es que allá hay un pinche gigante a la verga. A ver, ¿qué pedo? ¿Los maté? ¿Qué pedo? ¿Karsa Marx? Ok, puedo... Ah, ok. Son como unos ítems que te van dando, ¿no? Ok, tengo que darle doble clic para que agarre esto y listo. Ok, pues bueno, aquí sí bajan los FPS bien machín, ¿eh? Como les digo, yo no hablo de optimización porque en mi caso nunca me ha gustado hablar de optimización cuando mi máquina no es de la NASA, ¿ok? Entonces jamás voy a hablar de optimización cuando no tengo una máquina tan potente, por lo cual yo no podría decir si el juego esté bien optimizado o no. Ya eso lo decidirá la persona que tenga una buena máquina. No, y no, que no es mi caso. Bueno, mi caso tampoco es que sea una mala máquina, no es una realidad, no es mala. Ojo, pero vaya, no es de la NASA, ¿ok? Una tarjeta GT4 950 ya es algo obsoletona. Entonces ya está algo viejilla. Miren esto, tenemos que agarrar acá. Okay. Entonces no podría hablar de optimización, pero desgraciadamente con mi tarjeta GeForce 950, pues no me va demasiado bien el juego. Ya lo vieron, que se me alenta y todo. Ahora, el juego está más que jugable, ¿ok? Hasta ahorita está excelentemente bien jugable. Entonces no me puedo quejar. A ver. Ok, y pues bueno. ¡Oh, verga! ¡Toma, puto! Otra vez, otra vez. Quiero otra vez, quiero otra vez. Verga, no puedo. Ah, no, es que tengo que reportárselo. Ok, tengo que reportárselo al Taurán. No sé quién verga sea el Taurán, pero bueno. Vamos a reportarle. Ah, vean, este amiguito de acá. Ok, hola amigo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, bitch? Pues bueno, vean que te dan dos Astel desde el inicio, ¿eh? Está bastante interesante. Hola, la amiguita, ayúdame, ayúdame. Pero me rama la atención, ¿por qué verga no me lo cuentan acá? Ah, es que son dos pestañas, pendejo. Ok, ya. Sorry, chicos, sorry. Ok, son dos pestañas de Aido. Oh, la verga, de Astels, perdón. Ya es la costumbre, ¿no? Es que este juego, como les digo, como es tipo Astel y eso, pues Aura Kingdom, pues luego ya le iba a decir Aidolon, pero no, Astel se llaman acá. Y pues bueno, ya vimos que me dieron a lo que es esta amiguita. Y vamos allá, vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver, vamos a ver. No tengo ni puta idea qué hacer. A ver, buscar al Harmander. Ah, aquí está el Harmander. Handemer, Handemar. O cómo se llama este verga. Ok. Oh, vean esto. Otra cinemática. Ah, vean esto. Esta amiguita también tiene mucha pechonalidad. Estoy seguro, está pechugona. A huevo que sí. Me corto un huevo si no. Ok, mejor no, porque me va a doler. Pero debe de estar pechugona. Coño, a huevo que sí. A ver, vamos a ver. ¡No, amiguito! Ah, huevo que sí, ¿ven? Ya ven que sí está. Y pues bueno, el juego, lo que sea cada quien, tiene unas waifus, unas lolis tan preciosas. ¡Oh, su astil! ¡Qué locura tan lindísima! ¡Vamos, amiga! ¡Toma, bitch! No te metas con Miguelito.
Toma, muere perro. Ya ahorita un vergazo y se rompe. Ajá, vean esto, tu cara así como de. Es medio cremas la amiguita, por lo que pudimos ver. Un poquito, se ve casi como que muy presumidilla la chava, pero ya vimos que se sorprendió bastante al final porque el pinche monstruote no se murió a la verga. A ver, vamos a hablar con esta amiguita. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Bonita, ¿qué no sales por el pan, niña? Oye, no puedo hablar con ella. ¿Qué pedo? ¡A la verga! ¡Me matan, me matan! ¡No mames! Pues no, no puedo hablar con ella. Yo pensé que tenía que hablar con ella. No tengo que hablar con el Charmander. Bueno, no se llama Charmander, se llama Harmender. Ok. Ah, no mames, ¿qué pedo? Ok, completamos. Y completamos. Pues yo creo que ya casi casi lo estoy dejando hasta por aquí, ¿no? Porque no tiene mucho caso el que seguir avanzando. Yo nada más quería mostrarles el juego como era. Quería mostrarles para que sepan que este juego ya lo pueden disfrutar desde Steam, free to play, completamente gratis. Recuerden, versión free to play, porque recuerden que está una versión que, bueno, yo no sé cómo funciona. Yo no sé si es versión de free to play, es decir, que puedan ustedes comprarse el juego y ya de ahí tener todas las opciones desbloqueadas. O si es una membresía que se debe de pagar mensual y ya después desbloqueas todo. Porque como les digo, tengo entendido que esta versión, a ver, encuentra el artefacto y destruye. Ah, aquí está, miren. Tengo entendido que esta versión tiene cosas, ¿cómo se llaman? Miren, esta amiguita también está haciéndole la misión. Que yo tengo entendido que esta misión está, ¿cómo se llama? Perdón, esta versión, lo que es la Royal, que es la Free to Play, está limitada, ¿ok? Hay ciertas opciones que no van a poder ustedes usar. Yo quiero pensar que sí vamos, yo quiero pensar que incluso en la Royal, en esta versión free, sí puedes conseguir a todos los Astel, quiero pensar. O no sé si a lo mejor hay algunos Astel que no se puedan conseguir en la versión free, no lo sé, puede ser. Estoy hablando del tanteo porque como les digo, no me informé demasiado del juego, yo nada más vi que era un MMORPG, yo dije, vamos a traerlo, vamos a probarlo, vamos a ver más o menos de qué va, y el juego me está gustando, está muy guapo, está chidillo. Como les digo, los invito a que lo prueben por su cuenta, que no se dejen llevar por lo que diga la gente, que si el juego no, ¿cómo se llama? Porque luego llega a haber gente que, pinche juego, vale verga, que no aporta nada nuevo a los MMORPG. Yo siempre he pensado, ¿qué mierda necesita el hecho de que, ¿cómo se llama? De que, pues, muestre algo nuevo en el mundo de los MMORPG. Realmente eso no importa. O sea, que realmente tenga, puede ser un juego muy lineal o un juego muy MMORPG como los clásicos. Pero si a ustedes les gusta, pues está chido, ¿me entiendes? O sea, al final de cuentas no importa si aporta o no aporta nada nuevo. Coño, o sea que ahora todos los juegos MMORPG de nuevos que salgan, a huevo tienen que aportar algo nuevo. Si no aportan algo nuevo, a la mierda, que se vayan a la mierda. O sea, obviamente no va por ahí. Entonces he visto mucha gente que de repente, pues tiene de repente un canal con muchísimos suscriptores y empiezan a hablar mal del juego y ya toda la gente, no, sí, te apoyo, tienes razón. Ahí van como corderitos. Entonces hay que tener criterio propio, chavos. Siempre lo he dicho, yo siempre los he invitado en todos mis gameplays que traigo, siempre hablo y siempre digo lo mismo. Los invito a que tengan criterio propio, que no se dejen llevar por lo que dice este pendejo o este pendejo o incluso yo, que no se dejen llevar. O sea, prueben ustedes y si ustedes no les gusta, porque ya lo probaron, está chido. ¿Me entienden? Pero pruébenlo ustedes, no dejen que otras personas decidan por ustedes. Eso es a lo que yo quiero referirme. Porque en serio, esto lo digo mucho siempre, porque en serio, he visto morir y también lo he repetido mucho, pero es que de verdad, he visto morir infinidad de juegos, chavos. De los juegos que más me ha dolido por darles un ejemplo, Overkill de Walking Dead, pedazo de juego y valió verga. Al final, el juego incluso hasta se canceló. ¿Por qué? Y ahorita ya ni lo venden. Los que lo conseguimos en Steam, pues lo tenemos ahí. Pero ya el juego ya ni se vende. ¿Por qué? Porque la puta gente empezó a hablar mal del juego y listo. Y era un juego muy estilo Left 4 Dead que estaba muy hermoso también. Y al final de cuentas, los malos comentarios de los youtubers más grandes siempre son los que echan a perder eso. Entonces me caga el palo. Entonces yo por eso les digo, tengan criterio propio, prueben por su cuenta. Y si un juego les va a gustar o no, decídanlo ustedes mismos. Pues bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí el gameplay. ¡Oye, amiguita hermosa! No, no te. Ven aquí, voltea, voltea, voltea. Vean nada más, ¿eh? ¡Qué linda! ¡Dale, verga! ¿Qué pedo? ¿Por qué me pegó? Se encabronó. ¿Me pegó a mí? Yo no veo a nadie. Qué raro. A ver, amiguitas. Nos vamos a despedir. Despídense. Despídanse, despídanse. Bueno, me den la espalda, amiga Sinus. Bonita, volteale. Eso, chinga. Vean la otra, la otra. Tú también voltea.
Eso, pues bueno, ahí están las dos Astel que nos dieron. Vean nada más qué bonitas las amiguitas. La verdad es que está genial el juego a mi gusto. Se me hace bastante bonito. De todos modos, tampoco me hagan mucho caso. Ustedes, al final de cuentas, el que yo diga que está bonito o no, pruébenlo ustedes y ya ustedes decidan, ¿no? En mi opinión, a mí me gustó. Se me hace bastante interesante. Sin embargo, tengo una cantidad enferma de MMORPGs. Bueno, perdón, no de MMORPG, sino de juegos que ando jugando ahorita. Un montón de juegos que obviamente traer juegos nuevos me es complicado. Pero obviamente, como les digo, al final de cuentas ustedes tienen el poder de que si lo quieren ver más seguido en el canal, si yo veo que hay bastante apoyo, bueno, bastante apoyo entre comillas, porque como les digo, mis videos tristemente luego no son tan vistos. Pero si de repente sí veo arriba de 20, 30 manitas arriba y varios comentarios de chavos que sí lo quieren ver, pues obviamente lo voy a traer. No estoy hablando de miles de personas, porque obviamente sería muy lógico que yo diga miles. Pero con unas 20, 30 que haya, o sea, bastante poquitas, que veo que sí lo están apoyando y que sí les gusta la idea de traer este juego como serie, pues entonces ya lo estaré pensando y ahí sí seguro lo estaremos trayendo, ¿no? Si no, espero que este juego, pues este gameplay les haya ayudado a decidir si jugarlo o no. No puedo decir si qué opciones no van a poder ustedes utilizar, no lo sé, porque obviamente yo no he, ¿cómo se llama? Obviamente yo no lo he jugado demasiado. Tengo entendido, como les digo, que la versión free, esta que está aquí, hay muchas cosas que ustedes no van a poder utilizar, muchas opciones que no van a tener activas. Pero al final de cuentas, el juego se puede jugar bastante bien, así como estoy jugando yo ahorita free. Y vean que lo estoy disfrutando chido. Me dieron dos Astel súper chulos, súper bonitas las amiguitas. Y pues bueno, chicos, espero les haya gustado el gameplay. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo, no importa nada de crecer. Por favor, suscríbanse, recomiéndenme, familiares, amigos, hablen del canal. Si les gusta el juego que manejamos, que se suscriban, que comenten, que eso ayuda muchísimo. Gracias de todo corazón por el apoyo. Y nada, chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye bye.